Hola, ¿qué tal mi gente linda de Santuario? Muy especialmente los seguidores de su canal Teletatamaseco TV y a todas las personas que nos siguen también a través de nuestra página Teletatamaseco TV Santuario y la página del Paisa Cantor. Bienvenidos a un capítulo más de su programa Historias de Vida. Y bueno, nos encontramos nuevamente aquí con este gran santuareño y gran amigo, don Arcángel Pimienta, porque hemos querido hacerle la invitación nuevamente a don Arcángel, dado de que es un hombre que a lo largo de su vida, en la trayectoria de su vida aquí, se ha destacado en muchas actividades, tanto cívicas, deportivas y culturales. Entonces, en el reportaje que hicimos la vez pasada, pues solamente hicimos la mitad de las historias tan buenas que don Arcángel tiene para contarnos y que también le gustaron mucho a nuestros santuareños aquí en nuestro pueblo y a los que están en otras ciudades y en otras partes, en otros países, en otras partes del mundo. Don Arcángel, bienvenido nuevamente a su programa Historias de Vida de Teletatamaseco TV. Muchas gracias, hombre Calderón, y muchas gracias a don Jairo. Muy amables por concederme este honor de venir a conversar con los habitantes de mi pueblo y con todos aquellos que nos puedan escuchar, como los que nos escucharon la primera entrevista, entre ellos mi familia. Yo quedé bastante alegre, bastante contento, y les agradezco a ustedes porque me dieron la oportunidad. Y les cuento a todos los que escucharon el primer programa, yo tomé la iniciativa de hablar con don Jairo y hablar con mi amigo Calderón, mi exalumno, para pedirles que me dieran una segunda oportunidad, porque quedé muy contento, porque mucha gente me dijo que les había parecido importante el programa, me felicitaron, y entonces pues yo me sentí muy bien, como creo que los seres humanos nos sentimos bien cuando algo nos sale bien. Nos sale bien. Exacto. Claro que sí, don Arcángel. A ustedes muchas gracias por haberme dado la segunda oportunidad. Y a los que nos van a escuchar, pues les pido el favor de que si hay algo donde uno se, ¿cómo se dice, Ramiro? Se equivoque, se enrede para hablar, en fin, entonces que me excusen, porque pues esto no es tan sencillo, hay gente que tiene mucho más experiencia allí. Lógico que sí, don Arcángel, y como seres humanos pues estamos en el derecho de equivocarnos, pero esto es lo bonito de nuestra teleaudiencia y de nuestros amigos, que ellos sabrán disculparnos. Don Arcángel, de hecho, desde antes de que iniciemos con esta charla, que sé que va a ser muy placentera, porque ya nos manifestaron muchos santuareños de que les gustó mucho, y de eso se trata, de tener aquí a estas personas que de alguna manera han hecho una huella muy significativa y que han hecho también un ejemplo grande para nuestras juventudes, demostrar de que sí se pueden hacer cosas grandes y cosas buenas por las vías legales, como decimos. Yo quiero dar aquí unos cortos saludos. Quisiera saludar pues a todos nuestros seguidores, pero pues sabemos que no nos alcanza, pero quiero un gran amigo, Orlando Molina, él está en los Estados Unidos, y él me dice: hombre, si yo fui compañero de Arcángel, así me dijo, me lo saludas por favor. Como también nuestra amiga Gladys Osa, dijo: ay, mira, pero si él fue mi profesor. Entonces, saluditos para ellos, como también para nuestro gran amigo Omar Gallego. Cuando estaba aquí le decíamos: Omar Gallego, este es un gran comunicador allá en California. Saluditos también para ti, Omar, te recordamos mucho. Y igual Liliana Pimienta, Dios te bendiga a ti y a toda la familia Pimienta Hurtado. Don Arcángel, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta, como dije yo, a esta charla amena y placentera. Sí. ¿Cómo es esto, don Arcángel, de que usted también tuvo vínculos con la radio? Háblenos de Radio Estelar, esas épocas tan maravillosas que evocamos de Radio Estelar y otras emisoras con las cuales usted haya tenido vínculos, o que usted haya estado allí presentando algún tipo de lo que haya sido de comunicación, o donde usted haya hecho presencia. Gracias, Calderón. Yo lo que pasa es lo siguiente, me puse a pensar en que algún día me dio por pensar que los animalitos, todos los demás seres vivos,
también merecen nuestro respeto, nuestro apoyo. Entonces comencé a elaborar un programa para desarrollarlo en la emisora que tenían en la parte de atrás del teatro parroquial. Perfecto. No me acuerdo del nombre de la emisora. Y luego ya seguí en la emisora Radio Estelar, que funcionaba en el Colegio María Auxiliadora, y el que la dirigía era Germán Grisales. Germán Grisales. ¿Qué hacía yo? En la semana tenía un programa para hablarle a la gente del respeto hacia los animales, pues para no tratarlos mal, para... Buenísimo. Porque ellos también son seres sensitivos y por lo tanto pues no está bien maltratarlos. Seres vivos. Entonces comencé así. Después estuve en la emisora que había acá en la parabólica. Aquí en la corporación. Corporación Santuario, ¿qué? No recuerdo. Secotv. Secotv. Estuve un tiempo con un programa en la semana pidiéndole a los habitantes de Santuario, más que todo, y todos los que nos escuchaban en los alrededores, que respetáramos los animales, que les ayudáramos, sí, denunciando los atropellos que se cometían contra ellos, porque había gente que venía a contarle a uno que habían maltratado un perrito, que un gatico, que un caballo, y entonces todo eso se denunciaba con el fin de que la gente fuera tomando conciencia de que no debe ser así, de que todos los seres vivos nos debemos tratar bien. Don Arcángel, discúlpeme un pequeño paréntesis, claro que sí, yo recuerdo allí en el atrás del teatro funcionó muchos años Ondas del Tatamá, la de Don Ángel Osorio, y luego ya allí estuvo también unos días antes de trasladarse para el colegio, estuvo también Radio Estelar cuando la dirigía nuestro gran querido inolvidable amigo Don Álvaro Rendón. Álvaro Rendón. El profe Álvaro Rendón. Don Arcángel, sí. Usted también estuvo por Manizales y por Pereira llevando sus denuncias y sus... No, en Manizales no, Calderón. En Pereira. Las denuncias las hice en el noticiero en La Voz Amiga, llamada que comenzaba diciendo Gerardo, Gerardo. Sí, sí. Gerardo era el que dirigía el noticiero. Gerardo Calderón. Y así comenzaba, y tenía una audiencia demasiado grande, porque era todo prácticamente el centro del departamento, sí, del Risaralda. Cierto. En La Voz Amiga. Allá estuve denunciando atropellos, en fin. Lástima que este señor Gerardo se retiró y pues hubo que cancelar los programas. Claro. Yo siempre que iba sí a hacer las denuncias. Hace unos 3 años me lo encontré en un pueblito donde fui yo a cantar y allí estaba él animando el evento. Él muy querido, porque cuando yo me anuncié como Ramiro Calderón, y cuando él cogió el micrófono, dijo, aquí volvió mi primo a cantar. Muy querido, algún día vino el Santuario y también me hizo el reconocimiento como familia, pero pues es el apellido que nos considera un arcángel. Bueno, antes dígame si tiene algo ahí en mente, porque quiero preguntarle algo, don Arcángel. Pues quería explicar cómo me introducía el señor Gerardo Calderón, creo que era. Listo. En el noticiero. Sí, señor. Él decía, bueno, cuéntanos, don Arcángel, ¿qué pasó ahora con los animalitos en Santuario? Estaba pendiente. Y entonces yo comenzaba a explicar bien qué atropellos habían cometido, sí, porque la gente me informaba. Ellos sabían que yo iba a denunciar, entonces me informaban para que tuviera como sí material. Era ese vocero entre las comunidades. Sí, entre otras cosas, una vez me pidieron el favor de que denunciara atropello de un caballito en Caimalito, que es un corregimiento pues aparentemente de la Virginia, sí, es de señor Pereira. Y ya se estaba volviendo como interdepartamental el programa para en defensa de los animalitos, los caballitos de la Virginia, los de las carrozas también. Perfecto, sí. Que pues eran muy maltratados y entonces había gente que también le decía a uno que hablara de ese maltrato de los caballitos. Sí. Y yo lo hacía. Bueno,
Perfecto, don Arcángel, excelente esta bonita ilustración y este recordatorio que usted nos hace, don Arcángel. Y yo quiero preguntarle también sobre otro tema muy importante que aconteció en nuestro municipio, en el cual usted, tengo entendido, que tuvo mucho que ver. ¿Cómo fue esto del plan de vivienda barrio popular cuando se comenzó a crear? ¿Cómo fue cuando se comenzó a crear la idea? ¿Usted fue partícipe ahí, cierto que sí? Yo no fui partícipe en la idea. Se formó una asociación conformada por 54 socios. Ah, bienvenido. Y se le dio el nombre de Plan de Vivienda Barrio Popular. Sí, señor. A los 20 días de haber, o, sí, 20 días de haber creado este grupo, pues esta asociación. ¿Se ha creado esta asociación? Fui a averiguar a ver si había posibilidades de yo hacer parte de este. Ingresar allí. Sí. Entonces me dijeron que había un cupo, porque habían uno de los socios se había retirado. Apenas comenzando y se retiró. Sí. Ah, bueno. Entonces costaba la inscripción 20 mil pesos. 20 mil. Era mucha plata. Claro. Yo no tenía ese dinero. Acudí a mi mamá para que a ver si me podía prestar los 20 mil pesos. Ella me dijo: con tal que usted se haga a la casita, mijo, le presto los 20 mil. Sí. Me los prestó. Esa misma semana hablé con ella y me dijo: yo se los regalo, mijo, con tal sí. que se haga su casita. Ay, tan bello. Entonces entré a la asociación. Y a los pocos días me nombraron secretario. Ah, carajo, secretario. Secretario de esa. En la junta directiva, secretario sí. del plan de vivienda. Don Arcángel, y en esa época, claro, tenía mucho dinero, porque estamos hablando de los años 70 todavía, yo creo. Sí. Bueno, entonces usted fue secretario y arrancó a trabajar ahí. Nosotros comenzamos a trabajar por el plan. El municipio nos regaló el lote allá abajo, donde estaba precisamente el barrio popular. Era un botadero de basura. Primero un botadero de basura. Sí, y había mucha salvia, muchas plantas ahí. Salvia, tamira, yo recuerdo. Y el presidente de esa junta era Ariel Noreña. Don Ariel, también lo recuerdo. ¿Sí? El fiscal era un señor como que trabajaba en el Café Piel Roja, pero en este momento yo no me acuerdo bien del nombre de él. No era el señor que le decían asadura, no era ese. Era el que llamaban ¿sí? asadura, sí. Ah, bueno. Era el fiscal de la de esa junta, carajo. De ese plan. Doña Arnovia Bedoya era la. Era la tesorera o secretaria, tesorera. Me parece que era secretaria o tesorera, no recuerdo bien. Entonces comenzamos haciendo una rifa de 10 mil pesos semanales sí. para conseguir el dinero con el fin de comprar el cemento, el adobe y pagarle a dos empleados, a Marcos Trujillo y a José Grajales, que eran los dos que trabajaban ahí permanentemente. Sí. Y interesante. Pero sucedió lo siguiente. Sí, señor. Cuando íbamos a recolectar el dinero, la mayoría de los 54 socios decían: no pude vender las boletas. Entonces hablé con los compañeros de junta y les dije: hagamos una cosa, presentemos la renuncia a estos cargos y si ellos la aceptan, listo. Si no, entonces les exigimos que respondan por la venta de las boletas. Por el dinero. O sea, en el teatro parroquial nos reunimos y eso fue una asamblea general y les presentamos la renuncia. Ellos dijeron que no renunciáramos. Entonces les dijimos: entonces se comprometen ustedes a que es una obligación vender las boletas. Sí. Se comprometieron, entonces ya no había ningún problema. Si el socio no iba a reclamar, de todas maneras, o si no las vendía, de todas maneras las tenía que pagar, que cancelar el dinero. Y en esa forma se le dio más disciplina a este grupo, pues, y por eso logramos en
6 años construir las 54 casas, o sea, 9 casas por año. 54 casas. Qué bien. Y maravilloso. Aquel socio que no cumplía, lo liquidábamos y se expulsaba del, sí, de la asociación. Y todo el mundo aceptó esa condición. Todo el mundo la aceptó. Y así salimos cuando adelante. Se aceptan, ¿no?, los reglamentos por mayoría, ya hay que cumplir. Sí, había mucha disciplina. Don Arcángel, siempre le gustó a usted la disciplina y el orden. En todo lo que usted ejerció, siempre le gustó. Siempre me ha gustado y me gusta que las cosas sean serias. Sí, señor. Que sean con disciplina, con respeto. Buenísimo. Que se cumpla con lo que se compromete uno. Don Arcángel, cuénteme una cosita. Cuando ya terminaron de hacer las casas, ¿cómo fue para entregarle a cada quien su casita para que aquel día uno dijera, no, es que yo allá abajo no quiero, yo quiero en esta esquina? Exacto, yo sí. Quiero aquí en la mitad, ¿cómo hicieron ahí? Yo le entiendo, les voy a explicar. Sí, señor. Para que no hubiera dudas de que a alguien se le había dado preferencia. Es correcto. Entonces se hacía lo siguiente, cuando había a veces la primera rifa fueron 10 casas. 10. 10 casas. Sorteadas. Sí, sorteadas. Entonces el sistema era en una bolsa o se echaban los fichos, los números de la De las personas que iban a participar. No, primero todos los nombres de los socios. De todos. Entonces todos entraban y sacaban un número, pues metían la mano sin mirar, y aquel que saliera los primeros, de acuerdo a las casas que hubiera para entregar. Entonces, por ejemplo, si había la primera rifa fueron 20, entonces tenían que sacar los primeros 20. Ya. Y los demás a esperar a que se siguiera la construcción de las casas. Sí. Después, una vez que ya se escogían las personas que habían ganado, se echaban las llaves de cada casa en una bolsa. En una bolsa. Y estas personas que habían ganado debían introducir la mano sin mirar y sacar las llaves. Ah. Y bajar al plan de vivienda y medirla. Tratar de abrir, es decir, la puerta que abriera, esa era la casa del socio. Ah. No sé si queda bien explicado, sí, pero al que le abría determinada puerta, esa es su casa. Muy entendible. Porque muy no era en una puerta en cada frente de las casas. Entonces, para que no hubiera dudas, pues con preferencia ni nada, que todo se hacía con mucha seriedad, mucho claro, respeto. Excelente, sí. Maravilloso esa. Es esa idea, por así decirlo, maravilloso. Hay que hacer claridad de que el alcalde en esa época era don Alonso López Arango. Bien. Y fue el alma de, sí, de esa asociación. Demasiado. Sí. Hasta su vida la aportó. Porque antes de que rifáramos las 20 casas lo mataron. Como decimos, como para que no pudiera estar en esa entrega de las 20 primeras casas. Yo sé por qué lo estoy diciendo y asumo la responsabilidad. Lo mataron antes de que llegara la rifa. Los contrarios políticos a don Alonso López Arango, que fue el que nos ayudó con todo el corazón. Bueno, don Arcángel, entonces en total fueron ¿cuántas casas? 54. Ah, pues, mijo, entonces ese señor don Alonso le puso la camiseta, como decimos. A él no le tocó, porque cuando ayudó, pues, en todo el proceso. Sí, demasiado. Bueno. Nos llevó a la gobernación para que habláramos allá con era una gobernadora en ese entonces. Sí. Para ver en qué forma nos podía ayudar también el departamento. El municipio nos colaboraba con las volquetas, en fin, para traer piedra, para traer guadua, para traer adobe desde Cartago, que allá lo comprábamos en Cartago porque era más favorable y más fino. Nos ayudaron políticos como Emiliano Isaza Henao con algún dinero. Una gestión, pero ayudar. Sí, sí, nos ayudaban. Esta muchacha que fue alcaldesa, Londoño, hija de Gloria Amparo Londoño, nos colaboró mucho
nosotros le decíamos, venimos a, porque usted es una mujer muy amable, y entonces decía, ah, sí, es para que les preste. Entonces, claro. Nosotros le decíamos, claro, es que necesitamos las volquetas para traer guadua, en fin, claro. Arena, cemento. Qué bien. Bueno, lo saludito que... también para Gloria Amparo, donde esté tan bella gente. Bueno, mi querido don Arcángel, pues oiga, maravilloso esta historia que usted le cuenta a nuestros santuareños. Sabe que fue que se hizo un plan de vivienda con mucha transparencia, con mucho esfuerzo y también con mucha transparencia, donde nadie se quedaba aburrido, que yo no quería allí más abajo, o que yo quería era la del esquino, la del medio. Entonces, sí, esa es una anécdota muy maravillosa. Don Arcángel, no sé si de pronto cuénteme, tenía algo que agregar a esto, porque si no, yo quería preguntarle también unas cositas en su paso por la gerencia de transportes Tatamá. Pues para no perder el rumbo acá. Dígame, ¿usted qué tiene ahí? Yo aquí tengo yo el plan de vivienda, que fui secretario y terminé presidente, sí, de ese plan, y que siempre fui... exigí mucha disciplina, sí, mucho orden. Y también estaba hablando aquí de la primera mujer taxista, Cia Pereira, que autoricé. No, pues nunca, todos los conductores eran hombres, claro. Sí, siempre. Y entonces resultó una muchacha y le hicimos un examen de a ver qué tal conducía. Y entonces se le autorizó, ella trabajaba en un taxi de esos amarillitos que había primero hasta Pereira. Y después apareció otra que quería conducir un Campero J6 para El Brillante. Que ustedes supongo que tienen en mente que esos camperos se llenan. Sí, sí. Y entonces hay mucha responsabilidad. Entonces el examen lo hicimos hasta más arriba de La Palma, sí, para ver cómo conducía ella un campero, y la autorizamos y listo, y trabajó también mucho tiempo. Yo recuerdo. Entonces dándole cabida pues también a la mujer. Maravilloso. Que no fuera solamente hombres, sino que las mujeres, si tenían la capacidad, pues también pudieran desarrollar esa clase de trabajo. Maravilloso. La idea era incluirlas a ellas. Aparte de felicitarlo a usted por haberle dado esa oportunidad a las damas, a las mujeres, felicitar también a estas damas, que yo sé que a lo mejor van a escuchar esta entrevista, porque admirable la mujer que conduce, y mucho más un carro para una vereda, que las carreteras son más difíciles, y que en época de invierno eso es para valientes. Mire, Calderón, yo le agrego algo. La sola bajada conduciendo desde Pueblo Vano a la Marina, cuando uno está iniciándose, porque a mí me pasó algo igual, es baja uno. Sí, señor. Nosotros, yo bajaba con la camisa empapada o emparamada, como decimos nosotros, de sudor, del temor, porque apenas está uno comenzando a despegar, si se puede decir así. Claro. Y no tiene uno toda esa confianza que va cogiendo con la experiencia. Sí, señor. O no tiene pues esa experiencia. Es correcto. Y entonces hay una responsabilidad grandísima. Uno descolgando, como se dice, desde Pueblo Vano a la Marina, con un carro repleto de pasajeros y a veces con repleto de mercados encima. Eso, sí, señor, eso da susto. Sin embargo, estas muchachas Se portaron muy bien, tanto la que conducía para Pereira, nunca hubo una queja, nada, ni la del Brillante. La idea era, vuelvo y le repito, pues reconocer que la mujer también tiene la misma capacidad, y lógicamente hay que exigir mucha disciplina, mucho respeto, para que todo funcione bien. Sí, señor. Don Arcángel, y hablando de su paso por la gerencia, yo tengo entendido que a usted le hicieron reconocimientos durante que estuvo allí, o después. Tengo entendido que hasta el gerente actual algún día le hizo a usted un reconocimiento, una plaquita o algo así. Mire, primero que todo, pues a mí me gustaría decir que el transporte Tatamá no solamente funciona acá en Santuario, sino en Pueblo Rico. Sí, señor. Todos los vehículos allá de transporte
para el público, pues así en general son camperos y de que pertenecen a Transportes Tatamá. Entonces uno como gerente tenía que desplazar a Pueblo Rico también para asambleas generales allá con ellos. Allá tenía yo un amigo, en este momento no me acuerdo el nombre, que un concejal, era muy amigo y me decía, yo a usted lo respaldo aquí en lo que sea porque usted es muy estricto y eso es lo que nos gusta, que las cosas marchen bien en Pueblo Rico. Sí. Y aquí también la misma cosa, una junta directiva. Y yo me reunía con la junta y la junta me apoyaba en todo lo que yo trataba de hacer en la empresa, porque siempre era buscando el bien, mejorar el bien, sí, del servicio. El mejoramiento. Y era muy estricto con los conductores y también con los pasajeros a veces. Sí. Y yo tenía mi carro también, un campero que manejaba hacia la marina. Me lo trabajaba sábados y domingos. Y en semana pues era gerente de la empresa, me desempeñaba como gerente. Buenísimo. Sí. Maravilloso, claro. Don Arcángel. Don Arcángel, no sé si usted tiene allí en su agenda lo que yo le quiero preguntar, y si pronto me salto, pues nos devolvemos. Quisiera preguntarle ya nuevamente, irnos al tema deportivo, porque usted fue un gran deportista, el cual nos representó aquí, no solo aquí en nuestro municipio, lógico. Usted comenzó representándonos acá y como tal aquí usted se destacó hasta el punto de que va a representarnos en otras partes. Yo quiero que usted vuelva y nos cuente hasta dónde fue usted, cómo fue esto de las caminatas, porque también recuerdo algo que usted en esto de las caminatas también lo llegó a hacer con su señora esposa. Sí. Y mire, así no me alargo mucho para que también me cuente, nos habla de estas caminatas y hasta dónde usted va a dar. Y un gran deportista que yo admire mucho a nivel internacional, Víctor Mora. Víctor Mora, si usted lo alcanzó a conocer en sus andanzas, por en sus andadas por ahí, nos cuenta también sobre eso. Sí, mire, yo representé a Risaralda en carreras atléticas en Neiva, en Facatativá y en Armenia. ¡Ah, carajo! En Neiva. Corrimos a las 12 de la noche. Salimos del monumento famosísimo que hay en Neiva, que hace honor a la cacica Gaitana. Sí. Porque ella tiene en sus manos la cabeza de uno de los comandantes de los españoles. ¡Ah, carajo! Porque ese ordenó la muerte de uno de los hijos de esta cacica Gaitana y lo lograron detener y le cortó la cabeza. Ese monumento es famosísimo. Desde ahí salimos a medianoche a recorrer 10 kilómetros. Sí, éramos 10 kilómetros. 10 kilómetros. En Neiva corrimos 757. Yo ocupé el puesto 25. 25. Bueno, representé a Risaralda también en Facatativá. Ahí a una media hora, 40 minutos, algo así, de Bogotá. Mucho frío, demasiado frío. Corrimos 86, quedé de 12. Hay que aclarar que en el periódico El Espectador yo figuraba como octavo. Sí. Pero yo mismo le decía a la gente aquí en Santuario que yo no había quedado octavo, que era 12. Que de octavo había quedado un muchacho Arango de Pereira, que era mejor atleta que yo. Y también representé a Risaralda en Armenia. Corrimos 503. Quedé de 30. Ah, pues mío. De 30. Yo quiero contarles también. Sí, señor. De los desfiles que yo organizaba aquí en Santuario cuando trabajé en el Colegio María Auxiliadora. Desfiles con bandas de guerra en esa época. Bandas de guerra buenas. Téngamelo ahí presente y antes de que me cuente esos desvíos, bueno, cuénteme cómo conoció, si conoció a Víctor Mora en persona. Ah, se me olvidaba. Yo tuve el honor de conocer a Víctor Mora en Belén. En Belén de Umbría. En Belén de Umbría. Corrimos en dos categorías. Víctor Mora, lógicamente, pues era el campeón en el momento en el país y en América, me atrevo a decir. Ese hombre fue grande, grande.
Y pero a él lo invitaron especialmente, le ofrecieron un dinero, sí. No me di cuenta cuánto, para que asistiera a esa maratón, como para que le diera más importancia pues a esa ya, carrera. Era realce. Nosotros corrimos ahí y yo corría en segunda categoría. Segunda. Porque en primera pues no teníamos nada que hacer con Víctor Mora y otros que lo acompañaban ahí. Sí, señor. Subíamos hasta donde es una doble vía para ir hasta donde está instalado el cuerpo de bomberos y hay un colegio también. Sí, sí. Entonces nosotros que apenas subíamos hacia ese sitio, ya Víctor Mora bajaba por la otra vía, entonces por eso lo alcanzábamos a ver. Sí. De lo contrario no lo hubiéramos visto en la carrera, porque era demasiado rápido. Buen atleta. Sí, me imagino. Yo fui ganador en esa competencia de la segunda categoría. Ganador. Yo fui el campeón de la segunda categoría. Allá siempre cuando estaban animando, cuando iba a comenzar la carrera, daban como ganador de la segunda a uno de Belén, que era o había sido policía. Yeah. Y yo mentalmente pensaba, vamos a ver si es que gana, porque no me han tenido en cuenta. Pero usted y yo, le metió en su mente. Y yo me gané la segunda categoría. Y al que ellos daban como ganador. Seguro ganador, llegó más o menos a unos 15 metros. Casi que me supera también, pero no pudo superarme. ¿Sabes que ese día yo, le quitó al hombre allí el trono? Como y yo me sentía muy orgulloso porque pensaba, una cosa es lo que ellos piensan y otra cosa es lo que yo me preparo para una carrera. Sí, señor. Porque yo entrenaba todos los días de la semana para competir, para estar en condiciones de destacarme pues en las donde competía. Eso de ganarlas es muy difícil, pero sí quedar en un buen puesto. Claro, ay María, no quedar uno muy... Bueno, don Arcángel, me iba a contar de las bandas de guerra. Ah, de las bandas de guerra. Es que cuando trabajé en el Colegio María Auxiliadora, una vez que organizamos la cancha, que quedó bien bonita, entonces yo invitaba deportistas de la Celia, de Balboa, de la Virginia, de Santa Rosa, y por ahí derecho invitaba las bandas de guerra y hacíamos unos desfiles pero elegantes. Sí. Trajimos la mejor banda de guerra del Risaralda, que era la de Santa Rosa. Sí. La mejor banda de guerra, pero hicimos varios desfiles. Y entonces pues lo que uno añora es que ahora no se ve deporte, no se ve en esos desfiles, no se ve ese ánimo. Todo eso lo han dejado. Y el deporte es fundamental, sí, señor, para que la juventud que va en ascenso, que se va desarrollando ya, va avanzando, no se dedique a hacer lo que no debe hacer. No se distraigan. ¿Sí? Que no se distraigan en otras cosas, como las peligrosas... ¿cómo llaman esto? Las drogas, sí, que usan. Cuando una persona, sobre todo los jovencitos, tienen en qué entretenerse, cuando hay buen desarrollo deportivo, se evita mucho el hecho de caer en las drogas. Y en las tentaciones de los celulares mal manejados. Y ahora, también, con ese el problemita que tenemos con los celulares que esclavizan desde la cuna, pues. Entonces sería importantísimo que hubiera buen desarrollo deportivo en el pueblo, pero lastimosamente pues hace mucho tiempo que no se ve ese ánimo. Sí, señor. En esa época había mucho deporte aquí, no solo atletismo, sino voleibol, fútbol. Ah, eso era maravilloso. Bueno, había más en qué entretener la juventud. Recuerda también. Exacto, sí. Y había varios equipos de fútbol y sí, todo. Señor. Y en cambio ahora no. Ah, había ciclismo. También. Buen ciclismo. Todo esto se ha acabado. Todo lo dejaron esto acabar. Lo han dejado perder. Sí, señor. Sí. Bueno, don Arcángel, hombre, por Dios, ¿qué más tenemos, don Arcángel? Aquí tengo mucho que... Bueno,
La vez pasada vimos, don Arcángel, que usted tiene una gran cantidad de trofeos, medallas, tiene muchos reconocimientos que le han hecho. ¿Cuántos trofeos usted nos dijo que tenía? Hay cerca de 60. Eso es maravilloso. Así, para no ir a exagerar, porque no es la idea. Póngale 55, estoy seguro. Es pero copas, bandejas y medallas, más o menos así. Son muchos reconocimientos, don Arcángel. Muchos reconocimientos por los cuales nuevamente, válgame la redundancia, pero yo siempre soy un admirador suyo y lo aprecio mucho y nuevamente lo felicito. Muchas gracias, hombre. Don Arcángel, y antes de que usted nos hable, porque hay un tema muy bonito yo que tengo es familia. Sí. Su familia es una familia muy querida. De hecho, hace poquito estaba yo mirando una entrevista en el canal Teletatamá de uno de sus hermanitos. No sé si tiene algo ahí en su agenda o hablamos de una vez de su familia tan querida. Hablemos de una vez de mi familia. El origen de ellos. Así, en una forma muy sencilla. Miren, mis padres, antioqueños, ambos. Antioqueños. Rosa Elvira Hurtado, mi mamá. Rosa Elvira Hurtado. Y Antonio José Pimienta, mi papá. Murió muy joven mi papá. Sí. Muy entero. Yo tenía unos 5 años o 6 cuando él murió. Mis hermanos, Marielita, como le decíamos nosotros, nunca, no la conocimos porque ella fue la primera que nació pues de ese matrimonio y murió a los 10 meses de edad. Bien. Entonces no bien. La conocimos, solamente sí. Sabemos que se llamaba Marielita. Abelardo, el mayor de los que estamos vivos, es agente de policía jubilado. Sí. Él vive en Pereira, un buen billarista. ¿Verdad? Juega muy sí. bien el billar. Mi hermano Reinaldo, agente de policía, pero retirado. ¿Verdad? Él se retiró porque cuando murió mi abuela Isolina Serna, no le quisieron dar el permiso para asistir al sepelio o entierro, como decimos nosotros, de mi abuela, entonces se retiró, pero eso prácticamente como que se justificó, que porque a los pocos días fue la avalancha en Armero y él trabajaba en Armero. Sí. Como policía. Ah. Entonces piensa uno como hermano, bueno, si no se hubiera retirado, a lo mejor había fallecido ahí. Entonces todo tiene su compensación en esta vida. Sí, señor. Bueno, yo sigo con mi hermano Leonardo. Leonardo. Fue un hombre muy, muy preparado, muy serio, muy, muy caballero. Sí, señor. Le gustaba todo bien, bien, con disciplina. Le ayudaba a las personas, él se preparó, él hizo cursos de francés, aprendió inglés porque cuando eso venían dizque cuerpos de paz y entonces él se les arrimaba, popularmente decimos se les pegaba, pero con el ánimo de aprender algo de inglés. Filósofo. Ah, bueno. Filósofo. Lo puedo decir tranquilamente porque la misma gente lo afamaba como filósofo. Sí, señor, yo escuchaba sobre eso. Muy responsable, muy serio, muy caballero. Don Arcángel, él fue profesor. Sí, claro, en el Instituto Santuario. Fue profesor muchos años ahí. Filósofo reconocido. Uno de sus alumnos, hijo de don Tulio Londoño, hermano de Albeiro, me decía un día en Pereira, don Arcángel, lo que yo soy se lo debo a su hermano. Mm. Y hay un señor Vargas que hace unos años llegó de Estados Unidos que me decía, yo dirigía a 100 trabajadores en una fábrica en Estados Unidos y las enseñanzas de su hermano las aplicaba con mis trabajadores. Sí. Sí, porque mi hermano era demasiado preparado. Disciplinado. Muy preparado. Sí. Mi hermana Flor de María, Flor Pimienta. Muy ella conocida en nuestro pueblo. Vivía en Buenos Aires cuando le mataron a su esposo.
quedó, como decimos, desamparada completamente. Y entonces no sé quién le ayudó, y en el banco que funcionaba, donde es ahora el Café Roma, ahí debajo de la alcaldía, le dieron un trabajo para asear el banco y servirle los tintos a los empleados. Sí. Ella solamente tenía segundo de primaria, que lo hizo en Orofino, en la escuelita de Orofino. Ah, buenísimo. Estudió toda la primaria en nocturna y todo el bachillerato. Sí. Y se sacó su grado de bachiller. O sea, un esfuerzo grande. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vale en esta vida es la voluntad para superarse. Sí, señor. Ella se superó. ¿Cómo terminó? Empleada normal en el banco, en Bancafé. Oiga, qué bonita esa historia. Despachando a los usuarios ahí también. Ahí se pensionó, en el banco. ¿Qué quiero decir yo? Que hay que luchar en esta vida. Sí, señor. Y que el hecho de que uno sea humilde, que sea pobre, no da para decir que no puede superarse. Perfecto. Todo depende de la voluntad, de la seriedad con que se enfoquen los acontecimientos en la vida. Constancia, el respeto hacia los demás, la honradez. Sí, señor. Es fundamental esto. Mi mamá nos enseñaba, allá en Orofino, donde crecimos, mijos, nos decía, ¿qué importa que seamos pobres, pero seamos honrados? Respetemos a los mayores y seamos aseados, así nuestra ropita sea muy sencilla, nos explicaba ella. Sí. Y eso hemos tratado de hacer todos los integrantes de esta familia, de ser honestos, honrados, respetar a los demás. Yo aprovecho para decir lo siguiente. Sí, señor. A mí me encantan las mujeres. Yo adoro las mujeres, pero sé que soy una persona anciana, entonces trato de no incomodar a ninguna mujer. Las adoro, pero no les hablo ni les acerco así, porque es mejor todo con el respeto debido. Don Arcángel, asumiendo la edad que uno tiene, no estar incomodando a nadie. Don Arcángel, en este caso a ninguna mujer. Discúlpeme también esta pequeña observación, porque como yo le digo, y usted sabe que fui su alumno, pero también recuerdo que usted, aun cuando era profesor, que usted era un hombre joven, y usted enseñó ya en un colegio donde también había muchachas, y yo recuerdo que usted siempre fue ese hombre decente. Ah, no, mire, respetuoso. Siquiera le agradezco, Calderón, que haya tocado ese tema. Sí, señor. Porque yo estuve 8 años en el colegio María Auxiliadora. Sí, señor. Y no hay una, allá estaba todas las mujeres, lo más bello que había en este pueblo. Lo más hermoso estaba ahí. Y ninguna muchachita de esas puede decir, el profesor siquiera me dio la mano, porque no me atrevía ni a eso. La saludaba, pero con mucho respeto. Eso. Nunca utilicé ni abusé de que porque fuera profesor iba a acercarme mucho a las alumnas. No hay una sola que pueda decir. Por eso muchas me estiman, mis alumnas, porque las respeté al máximo. Y luché por ese colegio al máximo. Formé una junta de deportes, pero del colegio María Auxiliadora, porque había otra junta que era la del municipio. Sí, señor. Y con ellos conseguía lo que necesitaba para el deporte ahí en el colegio. El colegio no me tenía que aportar nada. Yo rebuscaba, pero las alumnas eran las que me ayudaban, porque formé una junta ahí. Con todo el respeto, nadie puede decir que estoy diciéndolo mentiras. Y siempre he tratado de ser así con las mujeres. Todo el respeto. Si una niña me saluda, le contesto con respeto. En fin, pero nunca tratar como de abusar de ella, no. Le tengo el terror a eso. Claro que sí, don Arcángel. Y exijo también para mí respeto. Claro, lógico. No que porque tenga muchos años ya de vida, que entonces me van a coger de entretenimiento. Sí, señor. Nunca he servido para eso. Jamás. De destrave como. No, a mí no. Eso de que conmigo se van a divertir, no. Para nada. Porque yo no abuso de nadie tampoco. No me gusta.
Y mis exalumnas a veces por ahí se encuentran con uno y me abrazan, en fin, y todo, porque saben que fui muy responsable en el colegio. Me fui porque me entró el deseo de ir a Estados Unidos y una cuñada me prestaba el dinero para ir, entonces me fui del colegio, pero no porque haya estado aburrido ahí. Que ya haya salido mal salido. Luché mucho por mi colegio. Bueno, don Arcángel, ¿y qué más tenemos ahí para contarle a aquí tenemos actuales? Demasiadas cosas. Cuéntenos, a ver. Seguir hablando de mi familia también, de mi otro hermano Octavio, que era el menor. A él sí lo asesinaron cobardemente, sí, porque él no tenía responsabilidad en los problemas que había, cuando la famosa guerra entre familias, sí, pero él no estaba en contra de nadie, involucrado en y lo asesinaron dentro del bus, yendo para, llegando a la, ahí un poquito más abajo de la entrada para el tambo. Él era el menor de la familia. Él era el menor. Lo asesinaron. O sea, mi hogar, sí, yo sí, quiero sí. hablar de mi hogar. Claro que sí, don Arcángel. Me casé a los 24 años de edad. 24. Con María Teresa Cano, que tenía 16 años de edad. Casi una joven. Niña. Vivimos 36 años. Sí. Juntico. 36. Y a los 36 años, pues ella se aburrió y se fue para donde su mamá. Me dejó, como decimos nosotros popularmente. Sí. Tengo para decirle, y decirle a toda la audiencia, que es algo espantoso cuando a uno la mujer lo deja, lo abandona, con o sin razón, tenga o no tenga la razón, pero es algo espantoso. O sea, difícil. Lloré varias veces, sí, por la soledad. Le entiendo. Y al final, pues uno se tiene que acomodar, gústele o no. Y tuvimos un hijo, Eduard Arcángel se llama él. Y ayer precisamente le pregunté en su lecho de enfermo que si él se incomodaba si yo contaba cómo está en este momento mi hijo. Sí, señor. Entonces él me dijo que no, que si quería pues que hablara. En marzo del año pasado, mi hijo, que va a cumplir 51 años, fue internado en un hospital de Teaneck, que es un pueblo de donde él vivía, ahí de New Jersey, el estado de New Jersey, muy cercano a Nueva York. Sí. A él le dio una enfermedad que se llama, disque, no la sé pronunciar, me excusan, Guillain-Barré, algo así, que es como un alemán, un médico alemán o filósofo, no sé. Sí. Él sintió unas picadas en sus pies y desde ahí perdió la capacidad de caminar. Uy. Él lleva en este momento 12, 15 meses en una cama sin poder caminar. Ay. El sufrimiento que ha tenido en esos 15 meses, pocas personas han tenido esa experiencia. Estando en el hospital de Teaneck, ya lo atacó el virus COVID también. Sí. Y se escapó, pero él no puede caminar. Ya se complicó más. En este momento está en un centro terapéutico en el condado del Bronx, en Nueva York. Pero no ha podido todavía caminar y está sufriendo demasiado. A él le han hecho 4 cirugías en su cuerpo. Sí. Y tiene problemas con su vejiga, tiene bolsa que llaman pues para orinar. Tiene bolsa en su recto. Es un caso demasiado triste. Fuerte. Demasiado fuerte. El sufrimiento de mi hijo. No, es que es muy escaso que una persona tenga esa experiencia tan horrible. En este momento está así, él permanece con su cuerpo encalambrado completamente. Ah, buen hijo.
A él hicieron una cirugía que duró 8 horas en su columna vertebral. Sí. Ah, horrible, sí. Que con un descuidito del cirujano ya quedaría como un... como ¿cómo un se vegetal. Dice? Como un vegetal ahí, señor, en la cama. Lo he visto en video tratando de dar el paso, dar un paso, pero apoyado en unas barras, y eso parte el alma. Es muy valiente, muy valiente. Parte el alma ver eso. Sí, sí. Porque escasamente medio levanta las plantas de los pies del piso y estando apoyado. Él mismo me dice que a lo mejor tendrá que terminar su vida en una silla de ruedas. Esperemos que no. Lo estoy diciendo veces. Porque él me dijo, si quiere dígalo, no hay problema. Claro, sí, porque don Arcángel, porque discúlpeme un pequeño paréntesis, y esto es un ejemplo también, lo que usted está haciendo y su hijo, porque muchas personas creen que estar enfermo es un delito y esconden. Ah, y no, enfermarse, no. Es muy normal. Sí, es normal. Antes es un acto de valentía, todo lo que este muchacho está soportando y llevando con esa humildad. Sí, sí. Llevando con esa humildad ante nuestro Dios. Entonces son ejemplos, don Arcángel. Entonces, sí. Yo quiero seguir con este. Hágale. Voy a leer porque es que hay mucho escrito, entonces no quiero que... mire, yo toda mi vida he tratado de ser honrado. Y le pido a todos mis conciudadanos que tratemos de ser honrados con los demás, porque de ahí depende que todo marche bien. Y decirles que trato de ser honrado porque mi madre me lo enseñaba todos los días. Eso es maravilloso, esos ejemplos de hechos. Que son testigos de mi honradez, don Jaime Agudelo, don Alonso López Arango, don Hernán Díaz y el señor Echeverry, que tenía un almacencito también aquí, porque a ellos me fiaban. Recordar, todos ellos. Queridos esos señores. Este señor que llamaban el antioqueño también me fiaba las verduras. Y bueno, nunca les fallé. Estuve en el batallón García Rovira, en Pamplona, prestando el servicio militar. Y ahí sí les voy a dar un mensaje sobre lo que es el cigarrillo. Y lo peligroso que es, yo fumaba poquito. Sí, y estando ahí en el batallón García Rovira, el día en que ya salíamos, dejé de fumar. Sí. No sé, nunca había pensado dejarlo. Y prendí un cigarrillo esperando una ceremonia y pensé, ya nunca más vuelvo a fumar. Sí, señor. Participé en caminatas por parejas. Por parejas, ¿cómo era esto? Los competidores tenían que ir cogidos de la mano y para cambiar, pues pasar la mano por detrás, por la espalda, nunca soltarla. Y en Armenia competimos porque mi hermano Leonardo nos avisó que había una pareja muy, muy buena ya para caminar. Fuimos a Armenia, pero fui con mi hermana porque mi esposa estaba en embarazo. Precisamente de Edward, que fue el que nació al poco tiempo. Entonces fui con mi hermana y logramos el segundo puesto. Ah, buenísimo. El segundo puesto, porque pero yo miro a ver si encuentro el nombre. Baena era el atleta, de apellido Baena, muchacho alto él. Y Janet era la compañera, pero caminaban demasiado fuerte, sí. Pero lo que yo quiero explicar es lo siguiente. Sí, señor. Más o menos a los 2 años nos avisaron que había otra caminata. Y ya ahí, entonces me preparé, pero con mi esposa, porque era súper fuerte para caminar. A veces hasta trataba de superarme. ¿Verdad? El entrenamiento lo hacíamos desde aquí de la Plaza de Santuario hasta la Escuela del Encanto y volver. Bueno. Y terminábamos con unas vueltas, pero al paso largo. Bueno. Porque la meta era derrotar a Baena y a Janet en Armenia, donde sí sabían caminar. Esa era la meta. Nos invitaron a los 2 años, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que insistir en esta vida, no dejarse derrotar por cualquier problema que tenga, ya decir, no, yo ya no soy capaz de hacer tal cosa. Hay que insistir. Sí,
Nosotros nos preparamos, llegamos allá un poco más abajo de Circasia. Ahí era el sitio de reunión. Me encontré con Baena y con la muchachita Janet. Baena me dice: ¿viniste a ganar, hombre Pimienta? Sí. Entonces le digo: no, a competir, porque lo importante es competir, pero la idea era derrotarnos. Claro, ya usted la llevaban aquí. Yo le dije a mi esposa: ¿cómo se siente usted? Para que no quedemos mal aquí. Yo era muy exigente. Entonces me dijo: yo me siento bien. Entonces le dije: hagamos una cosa, una nueva táctica. En los primeros kilómetros nunca cojamos la punta, porque es una gran responsabilidad, porque hay que tratar de sostenerla y es muy difícil, porque todo el mundo se le va encima a tratar de alcanzar. Entonces, cuando me encontré con Baena, ya lo dije, que viniste a ganar. Le dije: no, a competir. Comenzamos y a las 2 cuadras más o menos tuvimos que coger la punta, porque nadie nos aguantaba el paso. ¿Verdad? Luego mi hermano Reinaldo, que iba en una de las orillas de la carretera, al lado de nosotros, pero hacia afuera, pues, hacia la berma que llama. Ya. Nos dice: ojo que allá atacó Baena. Ay. Desde atrás, que venía pues esa pareja, Baena con Janet. Entonces yo miraba así como de reojo a ver, cuando los vimos, yo le dije pues a mi compañera: cuando nos alcance, atacamos, pues alargamos el paso. Pura estrategia. Porque íbamos muy bien, sí, esperar a que nos alcanzara. Nos alcanzó porque lo vimos yo los vi de reojo. Inmediatamente alargamos el paso, sí. Mucho más. Ah, y se quedaron. Quedaron de séptimos en la prueba. De séptimos. O sea, los quemamos. Y yo me desquité con mi pareja porque dije: cuando llegamos a la Plaza de Bolívar de Armenia, ahí tenían micrófonos, y entonces yo siempre utilizaba los micrófonos para hablar de santuario, ajá, dónde quedaba, los invitaba a las competencias que organizábamos acá. Y entonces les conté que hacía 2 años había estado ahí y que me habían derrotado porque mi hermana no alcanzó a reaccionar, pero que nos habíamos preparado para esa. Y ganamos. El premio que nos dio esa caminata la patrocinaba Café Sello Rojo. Sí. Y el premio fue un trofeo y 1 kilo de Café Sello Rojo. Sí. Ese fue el premio. Sí. Pero quedamos súper contentos porque nos desquitamos. Claro, popularmente se dice así, nos desquitamos. Sí. En esa caminata. Estuvimos también compitiendo en Manizales. También. No ganamos. Quedamos en un puesto por allá, poquito, como en la mitad más o menos. Sí. Competimos en Pereira, tampoco ganamos. En Armenia. Sí. En Armenia, en Pereira y en Manizales. En Manizales. Y luego estas caminatas por pareja se terminaron porque el señor Andrés Pastrana, que era un muchacho, le dio por hacer caminatas benéficas. O sea, ya era para que una empresa patrocinara a unas personas y todo, y ese dinero lo recogían para ayudarle a familias, en fin. Ah. Entonces se terminaron las caminatas por parejas deportivas. Entonces hasta ahí llegamos nosotros. Ya. Pero íbamos. Iban bien. Súper bien. Y dejaron su buen recuerdo. Sí. Maratona, aquí nosotros organizábamos también la maratón aniversario del Risaralda, aquí en Santuario. Aquí en Santuario. Y se volvió famosa, y sí, organizamos más o menos 8 años seguidos. Ah, bueno. Entró una nueva junta de deportes y nunca volvieron a hacer nada, que porque ellos no iban a pedir en la calle, porque yo le decía al señor José Guarín, que era uno de los integrantes de la junta: ¿ustedes por qué dejaron acabar la maratón aniversario del Risaralda? Y me contestaba que ellos no iban a salir a pedir. En cambio, nosotros sí salíamos a pedir en los almacenes y en todas partes, claro, para premiar esta maratón aniversario del Risaralda, que la última vez vinieron de 7 departamentos. Imagínense. Estaba cogiendo fama, como se dice. Turismo y todo eso. Exactamente, y la dejaron acabar. Yo organicé también maratones del magisterio. También. Eso no se volvió a ver aquí. Para nada. Ojalá los que nos escuchen
si hay gente ahí que se resuelva a revivir el deporte en el pueblo, eso es fundamental para que los seres humanos que van creciendo, que se van volviendo ya jóvenes, en fin, tengan con qué entretenerse y no acudan a esas, me van a perdonar la expresión, a esas malditas drogas. Sí, señor. Porque eso acaba con los seres humanos. Sí, señor. Bueno, ¿qué otros intercambios deportivos con bandas de guerra? Ya lo dije. Sí, señor. Trajimos la mejor, que era la Francisco José de Caldas de Santa Rosa de Cabal. Era un lujo. Sí. Esa banda en ese entonces se llamaban bandas de guerra. Maratones del Magisterio, que organicé también. Intercambios deportivos, no, esto ya lo dije. Francisco José de Caldas, Santa Rosa, Colegio Femenino, banda de guerra del Colegio Femenino Lauré, de Pereira. De Pereira. Aquí estuvo también. Yo personalmente organizaba el desfile. Me recorría todo el trayecto y diciéndole a los integrantes, a los que iban desfilando, bueno, organícese acá, córrase más, en fin, para que todo fuera con elegancia, que todo saliera bien, no de cualquier manera, porque las cosas organizadas pues dan buen resultado. Sí, señor, de acuerdo. Fui a Viterbo representando al Colegio Instituto Santuario. Sí. No, yo no trabajaba en el instituto y no en María Auxiliadora, pero me invitaron que representara al instituto en Viterbo, en una carrera, y me la gané. Se en Viterbo. En Viterbo, sí, sí, En Viterbo corrimos y les gané también. En Anserma Viejo estuve. Cuando en esa época yo tenía barba abundante, no me afeitaba. Pues no era muy, pero tenía barba. Entonces, unos muchachos y muchachas en la galería de Anserma Viejo, un grupo grande, unos 30, me animaban y me decían, ánimo barbao, porque sí, no sabían pues quién era ni nada, pero me decían, gánele a ese salamero que no gana sino aquí, o sea, el representante de Anserma Viejo. Ah, de mí igual. Iba en la punta, yo iba primero de tercero. Pero me estaba cuidando porque yo había dejado de entrenar unos 20 días, entonces no estaba bien seguro. Claro. Entonces yo pensaba, yo ataco, pero cuando falten por ahí dos vueltas. Pasábamos por la galería de Anserma, que sí, es una tarepada bien exigente, y luego una descolgada hacia el Parque Robledo, donde está el templo y todo. Y entonces esta gente, faltando unas tres vueltas, yo pasé más quedado, más atrás. Entonces así de frente me gritaban, este barbado tampoco sirvió, no sé si sea malo decirlo o no, pero lo voy a decir, ustedes verán, me decía, este barbado tampoco sirvió pa' mierda, pero duro me decían. Sí. Entonces yo pues bueno, pensaba, vamos a ver, porque yo me estaba reservando, y para resumir un poquito, logré ganar. Ganó. No, pero faltaba una vuelta y ya pasé de primero, entonces ahí sí volvieron a otra vez lo que es la vida. Ahí sí volvieron a animarme, eso, bravo, que no sé qué, porque pasé adelante. Ya, así es esta vida, cuando uno está bien, claro, todo el mundo se le ofrece, mal. Cuando lo ven mal, todo el mundo se le aleja. Le dan que sirva como de mensaje. Bueno. Y Caliante Ros, Víctor Bantuari, no sé esto. ¿Qué más tenemos, don Arcángel? No, tengo mucho. Yo no quería que cada quien en el campeonato. Yo ya hablé de los 5 campeonatos de billar. De ese hablamos en la pasada. Sí, señor. Por eso yo pregunto. Ah, no, entonces sí. Esta la eliminamos. 500 puestos representando Risaralda. Miría, ¿qué más tenemos, don Arcángel? Yo participé en un campeonato departamental de atletismo. Departamental. Aquí en esta región teníamos que eliminarnos Pueblo Rico, Apía y Santuario. Todas las competencias pues, de eliminación me las gané en Pueblo Rico, en Apía y lógicamente aquí. Bueno. Entonces fuimos al campeonato. Aquí dice. Pueblo Rico.
Nosotros estuvimos alojados en el hotel colonial que existía allá en el centro de Pereira. Ya no existe. Ya no existe. Y competíamos en la pista del estadio de la Universidad la Tecnológica. Yo me gané las 3 medallas de tercer puesto, o sea, la de oro, plata, bronce, las 3 de bronce allá en la pista del estadio de la Tecnológica. Gané, quedé de tercero en 5.000 metros planos y luego en 10.000 metros planos. Y tercero en la media maratón, que la corrimos desde Fonda Central hasta Pereira, hasta la Tecnológica. O sea, 21 kilómetros y pico, 21. Nos premiaron en un teatro que había ahí muy central, no recuerdo, por ahí cerca como de la catedral, no sé. Y salimos pues llenos de contar medallas acá. Ay, y claro, se veía pues como todo un... Claro, pues muy contentos porque hice quedar bien a Santuario. Sí. De tercero en las 3 pruebas a nivel departamental. Súper bien. Pero ¿por qué yo lograba destacarme en esas pruebas? Es bueno hacerlo, ni lo tengo anotado. Yo entrenaba permanentemente y entrenamientos muy fuertes. Nunca dejó. Como caer, ir desde Orofino a La Bamba, volver a Orofino, ahí donde vive Gabriel Hurtado. Sí, señor. Regresar otra vez a La Bamba y de La Bamba Santuario, parar en la Marco Fidel. Otro entrenamiento que hacía, salir de la escuela Kennedy, porque yo trabajaba ahí como institutor, maestro, como quieran decirle. A las 5 de la tarde salía hasta La María, que es muy cerca de Apía. Sí, señor. Pasaba, recorría el puente de La María y me regresaba otra vez por El Encanto. Era entrenamiento, pero no un día, una temporada larga. La doble a La Marina era la preferida mía. Semanalmente bajaba a La Marina y volvía, y dejaba gente en bicicleta, dejaba gente. Sí. Pues no muy. Pero sí, no. Pero gente que andaba en bicicleta, hombres y mujeres. Y los dejaba porque yo me dedicaba para poder quedar bien y hacer quedar bien el pueblo. Yo comenté ya lo de los 5 campeonatos de billar, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ese no. Cuyapía, estábamos en el Hotel Colonial. Hermano, no, es que eso lo consigo. Ya esto también estuvo. A ver. Secretario y presidente del plan de vivienda, ¿cierto? Sí, señor. Lo de mi hijo. En este momento, ¿qué hago con los animales? Qué importante recordarle a mis conciudadanos que todos los seres vivos merecemos respeto. Que no hay razón válida o valedera para que nosotros maltratemos a otro ser vivo, llámese sí, como señor. Se llame, sí, señor. O sea, de la clase que sea. Yo en este momento estoy dándole lo que llaman cuchuco, o sea, maíz trillado, a las tortolitas que hay ahí en el parque de Banderas, arriman a comer. Bueno, le estoy dando, o sea, dando ejemplo, no solamente hablando, sino actuando. Dando ejemplo. Sería muy importante, yo le pido a los padres de familia, a las madres de este pueblo, Santuario, que por favor no dejen que sus niños se paren encima del alimento que se le da a los animalitos, ni mucho menos que los espanten, que los hagan ir de ahí, que los miren a una distancia prudente para que ellos no sientan miedo y se alimenten mientras. Perfecto, claro. Porque yo he visto madres de familia ahí alrededor del Parque de Banderas viendo a sus niños pisotear la comida que se da a los animalitos, y las madres y padres de familia relajados. Sí, como si no estuviera ocurriendo nada. Sí. Lógicamente que esos niños no van a crecer muy cultos, que digamos. Sí, señor. Hay que enseñarles a que respeten a los demás seres vivos y todo lo que exista que sea respetado.
Entonces, sí, don Arcángel, discúlpeme, yo también aprovecho este comentario que usted hace, porque es que hay algo. Los niños, primordial. Lo primero, los niños, porque ellos van a ser el futuro de nuestro, son el futuro. Sí. Pero esto no quiere decir, como usted dice, que haya que dejarlos también a lo que ellos digan, porque es que es el niño, no. Hay algo preocupante en el parque. A veces montan los niños en su bicicleta, pero que monten con orden, que ya las personas de la tercera edad también son con miedo, que porque pare el muchachito, pues. Entonces, sí, qué bonito, sí, que haya una disciplina por parte de los papás. Y también que el parque, si los niños montan, pues respetamos eso porque son niños, pero ya resultan también muchachos grandes que en sus bicicletas por el parque. Y resulta que eso no es, entonces, el parque no es un velódromo. Es correcto. Entonces, qué bueno que los papás también tomen nota con esto. Y sí, que guardemos pues un respeto. No va a ser que el niño no vaya allí con su bicicletica, pero dígale, papi o mi niña o mi niño, como usted le diga, pero respetemos a los mayores, mucho cuidado, que ya los mayores pues con miedo de que... Entonces, qué bueno, igual los animalitos. Como sí, claro. Ramiro, yo quiero tocar un tema que pues está, es actual. Sí, señor. Y es el derrumbamiento de parte de las fincas del pueblo. Sí, señor. Algunas personas pensarán que es un castigo divino, o que porque otros, pues, lógicamente dicen que porque ha caído mucha agua. Sí. Resulta que esos derrumbes se ocasionan por la ambición de los propietarios de las fincas. Sí, señor. Porque tumban, derriban los árboles que tienen con el fin de sembrar más palitos de café en la base donde está sembrado ese árbol. Sí, señor. ¿Qué pasa con los árboles? Ellos tienen sus raíces, algunos raíces larguísimas, que digamos así popularmente amarran los terrenos, los sostienen. Y lógicamente así caiga el agua que caiga, no se derrumbarían. Pero como los árboles los estamos acabando, entonces la tierra queda ahí expuesta para que cuando llegue el agua se la lleve, sí, la empuje hacia... No tiene esas raíces otra que amarra. Sí, no hay quien sostenga esa tierra, que la amarre, que la mantenga ahí en su sitio. Entonces para... decirle a los propietarios de las fincas que ojalá no derribáramos los árboles, o por lo menos que no dejen un terreno limpio sin un solo árbol, principiando por lo siguiente, que también se colabora con el resecamiento, con el agua también se escasea por el calor que va a convertir en vapor, pues, parte de la... Al hacer esto agua, se está ayudando al desequilibrio del medio ambiente. Exactamente, sí. No es un castigo divino, no es que vea que porque somos muy malos, que porque no creemos en tal cosa o tal otra. Es porque nosotros mismos estamos acabando con el medio ambiente. Mire que ahora ya todos los cultivos se desarrollan, pero a base de venenos. Y primero, ¿cómo se desarrollaban? Yo recuerdo cuando era un niño de 5 años o 6, que me iba a jugar a la cafetera que teníamos, una cafetera pequeñita. Sí. Y había, y el terreno era fresco, había arroyitos, manantiales debajo de los árboles. No se usaban abonos. Árboles de guamo. Árboles de guamo, de madroño, de cañafístolo, de mangos, de pomos. Aguacates. Naranjos. Bueno, tantos. Todo esto lo derribar. Y no se necesitaba ni un gramo de abono. El abono eran la hojarasca, las hojas que caían de los mismos árboles, y las cosechas eran 1A. Sí, señor. Buenas cosechas, abundantes. Entonces nosotros somos los culpables porque vamos acabando con todo lo que es natural. Bueno, mi querido don Arcángel,
Yo quería recordar también a los personeros Don Jesús Rincón y Hernán Hincapié. ¿Por qué los quiero recordar? Porque ellos me daban todo lo que necesitaba para desarrollar mi trabajo en el María Auxiliadora. O sea, el colegio no me tenía que dar nada para educación física, que era lo que yo manejaba allá en el colegio, de primero a sexto grado. Claro que sí, don Arcángel. Recordar a don Jesús Rincón, a su familia, lógicamente, y a la familia de Hernán Hincapié, hijo de don Felipe Hincapié, que fue inspector de policía mucho tiempo. Don Hernán, ellos viven en... vivían, porque Hernán murió, en Dos Quebradas. Dos Quebradas. Dos Quebradas, Risaralda. Sí, quería recordarlos porque con su ayuda yo, le ayudaba también directamente al presupuesto del colegio, porque ellos no tenían que darme nada. También contarles que durante esta pandemia, pues llevo, o sobre todo los primeros 8 meses, estoy alimentando perritos y gaticos. Siempre anduve con la chuspa plástica en la mano, la bolsa plástica, para ayudarle a los animalitos. ¿Qué pretendo con esto? Que mucha gente, no solo uno, sino que otras personas también hagan lo mismo. Que colaboren para que los otros seres vivos vivan bien contentos, bien alegres, bien felices. Claro. Así como a nosotros nos gusta estar disfrutando de la vida, entonces que los otros seres vivos también puedan disfrutar de la vida. Sí, yo siempre he luchado y lucharé hasta que me aguante mi vida. Sí. Ah, y otra cosita. Lo último que voy a... que... corrí mucho en las pistas de los parques de Englewood, de Teaneck, de Rosell, un pueblo por allá del estado de New Jersey, y en algunas carreteras de Estados Unidos, como la que pasa por debajo del puente Washington, que por ahí pasaba yo. Entonces, ¿para qué? Por contar lo que sí ha vivido. Y pues darles a ustedes las gracias por haberme dado esta oportunidad, la segunda, ya pues es justo, ya no traté de contar lo que quería contar, pero lo que quiero es dar el ejemplo de la constancia, de la seriedad, de la honestidad, y que nos tratemos como seres humanos, que todos tenemos derecho a disfrutar de la vida, con honradez, con pulcritud, sí, sí. Sí. A dar un buen ejemplo y a dejar una buena huella. Bueno, don Arcángel, entonces pues permítanos agradecerle nuevamente por usted haber estado este buen rato con nosotros aquí. Qué bien que la pasamos, maravillosa, sus historias, sus recordatorios. Gracias por compartirnos esas etapas tan maravillosas y tan bonitas de su vida, y también que esto sirva como un buen legado y un buen ejemplo para nuestras juventudes. Entonces, sin más, agradeciendo también a ustedes su presencia, se despide de ustedes Historias de Vida con el paisa cantor, Teletatamás Seco TV Santuario.